gaviotas ligeras, fragatas tijeras, alas, alas viajeras, blancas alas, dedos divinos que peinan distantes, olas rutilantes, palpitantes, excitantes y ondulantes. Bolivia, perdiste tus costas, perdiste tus puertos sobre el océano Pacífico. Bolivia, patria por 100 años enclaustrada. ¿Quién te dejó asfixiada? Fueron ellos. Fuimos nosotros. Dejemos que el juez omnipotente abra los escenarios de la historia y se inicie así el juicio de los 100 años del enclaustramiento de Bolivia. ¿Dónde están ellos, Gabriel? No sé. Dijeron que ya vendrían. Estamos a 100 años de la guerra del Pacífico y con nuevos peligros. ¿Crees tú que vendrán? Yo sí. Todos los involucrados comprometieron su asistencia. Caramba. Creo que nos van a fallar. No hemos hecho este viaje para nada, Gabriel. No podemos quedarnos así, de brazos cruzados. No, señor. Debemos comprender bien el origen de esa guerra del Pacífico y ayudar a los pueblos de Bolivia, Chile y Perú a vivir como hermanos. Gran maestro, mire, una vieja botella que ha estado dando tumbos en las olas del mar y tiene un papel adentro, un mensaje. ¿Una vieja botella echada a la suerte de las olas del mar? Qué curioso, receta de plato criollo. Vamos, léela. Sí, receta de plato criollo. Guerra entre Bolivia, Chile y Perú, año 1879. Una receta de guerra. Indicaciones. Primero, bata bien el guano de mejillones. Luego añada salitre de Antofagasta. Remoje el guano y el salitre con sangre de cholos bolivianos y peruanos y sangre de rotos chilenos. Hierva todos estos ingredientes en las costas del litoral del Pacífico. La receta está firmada por un cocinero británico. ¿Un cocinero británico? Sí, un tal George Hicks, cocinero británico, Casa Gibbs, compañía explotadora de los salitres y ferrocarril de Antofagasta. Domicilio desconocido. Todas las ganancias van a Londres. Que los cholos no hagan preguntas indiscretas. ¿Impuestos? No hay impuestos. Ni uno, ni dos, ni cinco, ni diez. ¡Qué atrevimiento! God save the Queen. Gabriel, guarda ese documento en el archivo. ¡Qué papel tan siniestro! Gabriel. Gabriel, yo te pido que llames a esta playa a todos los que tuvieron que ver con los líos que causaron esa guerra del Pacífico, para que los hombres de hoy puedan juzgar su historia. Gran maestro, ¿los quiere aquí a todos? A todos, Gabriel. Es su orden, gran maestro. Pero de veras, ¿los quiere aquí a todos? A todos. Uno por uno o en grupo, para enfrentarlos al juicio de los 100 años. Gran maestro, y a los gringos también los llamo. A todos. Gringos, españoles, chilenos, peruanos, bolivianos. A todos los que armaron el lío. Gran maestro, y a los pájaros. Sí, a los pájaros también. Sí, gran maestro. Esos pájaros cagones que mucho han tenido que ver con los líos del guano. Thank you.
Atiendan bien. Este es el libro sagrado del gran juicio. El capítulo 9999, artículo 999, párrafo 99 dice: todo pez ingenuo termina en el buche de pájaros tragones. Es tendencioso. ¿Qué dices? Que es tendencioso. Ah, el libro también dice que el pez grande se come al pez chico. Eso sí es verdad. Esa es la ley del mar. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando sienten frío. ¡Silencio! Pío, pío. ¡Silencio, pájaros bobos! Atiendan bien. El libro también dice que el pez es el símbolo de la religión cristiana, el símbolo del gran pescador de almas. Pero ustedes han convertido al pez del litoral del Pacífico en el signo del buche. Tragar, tragar y tragar. La vida no se ha hecho solo para tragar. Los pollitos... ¡Ey! Tú, cormorán. Podrías dedicarte a pescador de almas, ¿verdad? ¿Almas? ¿Pescar almas? Con estas inflaciones y estas devaluaciones, ya no alcanza para nada. No se llena el buche con almas. ¡Tragar, tragar y tragar! ¡Comer! ¡Comer! El que come, traga. El que traga, caga. Guano, 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 para el escribano. Chicos, más respeto. Calma, calma. Vamos a ver. Señor Cormorán, señorita Gaviota, ¿qué significa el signo del guano? ¿El signo del guano? El signo del guano. Su pregunta es tendenciosa, señor, pero yo tengo la respuesta. El signo del guano está esparcido por todo el mundo. Es el abono que da fertilidad a los campos. Es el abono que da buenas cosechas. ¿No es cierto? Sí, bravo, bravo. ¡Orden, orden! El guano trae prosperidad. Prosperidad para todos. Sí, pero oigan bien. El signo del guano está marcado en esa cruel guerra del Pacífico. Está en la sangre que derramaron Bolivia, Chile y Perú. ¡Ay, no nos diga pues eso! Nos hace sentir muy mal. Nosotros no tenemos la culpa. ¡Claro que la tienen! ¡Por cagones! ¡Ay, ay, ay! ¡No faltaba más! Calma, hijos míos. Ustedes tienen la culpa por defecar caprichosamente en sitios de su preferencia. Ustedes escogen las Islas Chinchas del Perú, la Bahía de Mejillones de Bolivia, pero en las costas de Chile nada. Esa es una injusta discriminación contra Chile. Una discriminación contra Chile. Ubicación es tradición. Debemos utilizar las mismas letrinas que usaron nuestros mayores. No podemos estar cambiando de letrinas en un tris ni en un tras. Mire usted, por ejemplo. En las Islas Chinchas del Perú venimos defecando hace millones de años. Tenemos capas de mierda acumuladas como pergaminos de buena familia que llegan hasta los 2 metros de espesor. Eso es ubicación. Eso es tradición. Sí, pero en las costas de Chile nada. Eso es lo grave. Si ustedes, como buenas aves de Dios, hubiesen dejado un poquito de guano por acá, otro poquito de guano por allá, es decir, guano para todos, se habrían evitado los conflictos sangrientos entre Bolivia, Chile y Perú. Vamos, Gabriel, muéstranos el mapa. Sí, gran maestro. Atiendan bien. Se trata, digamos, de dejar un poquito de guano por acá, en el paralelo 27, cerca Copiapó. Otro poco en el 30, La Serena. Y así seguir hasta el paralelo 42, Puerto Montt. No faltaba más. Nos van a llevar hasta el Polo Sur. ¿Pero ustedes se han creído que nosotros somos pingüinos? ¿Nos quieren matar de frío? Nada de eso. Se trata solamente de lograr la paz entre los hombres a través de una justa distribución de excrementos.
Perdón, gran maestro, si le hemos ofendido. Perdón. Bien, ahora vamos a trabajar. Vamos, vamos, a defecar. Permiso, permiso. Permisito. Oye, Gabriel, llama a ese pelícano que está en la costa. Sí, gran maestro. Oye, tú, te llamo y tú como si nada. Disculpe, jefe, no escuché. Estoy un poco sordo. ¿Qué clase de pelícano eres tú? ¿Chileno, peruano? Soy un pelícano cualquiera, jefe. Para mí no hay fronteras. Ya ni los guardias de aduana me friegan. Vuelo a lo largo de la costa rastreando anchoveta. Trabajo, como quien dice, en planeando. Ah, de modo que eres un planeador. Gran maestro, este tipo es un paracaidista. Papeles, documentos, pasaporte... No los tengo, jefe. Cuando yo nací no habían inventado eso de los documentos. ¿Cómo te llamas? Pelícano Mejillones, para servir a usted. Pelícano Mejillones. Preséntate al gran maestro y saluda. Con respeto, Mejillones, hijo, ven. Acércate. Entiendo que eres viejo. Sí, gran maestro, soy muy viejo. He tenido muchas esposas, muchos hijos, muchos nietos, muchos bisnietos, muchos tataranietos. Suficiente. Se ve que eres muy viejo. Y como tal, habrás visto mucho en estas costas del litoral del Pacífico, ¿verdad? Sí, gran maestro. Cuando yo era chiquito, vi la llegada de don Diego de Almagro. ¿Cómo? ¿Don Diego de Almagro? ¿Cómo lo oye, gran maestro? Por acá pasaron los barbudos españoles a su regreso de Chile. Todos andrajosos. Por eso los llamaban rotos. Gabriel. Sí, gran maestro. No puede ser. Han pasado más de 400 años. Este pájaro está loco. Revisa el libro de inventarios desde las épocas del Arca de Noé. Sí. Aves de corral, aves marinas. Aquí está. PL480. Pelícano Mejillones. Ficha número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gran maestro, este bicho fue dado de baja el año 1550. ¡Ey, tú! La verdad, gran maestro, que no comprendo. Pero este bicho ya debería haber clavado el pico y estirado las patas hace como 450 años. Y mírelo usted, vivito y coleando. ¿Y cómo se nos ha logrado escapar? No sé, gran maestro. Lo cierto es que ha escapado de su ciclo vital. Ustedes disculpen, señores, por no haber estirado la pata y clavado el pico como dice su libro sagrado. Pero todo se debió a un accidente, gran maestro. ¿A un accidente? Sí, gran maestro. Fue en épocas de don Diego de Almagro. Un día yo estaba planeando por la costa, cuando vi en lo alto del cielo un enorme pájaro de cuello blanco. Me dieron ganas inmensas de volar con él. Era un cóndor. Sí, era un cóndor. Ni tus huesos ni tus plumas se han hecho para volar esas alturas por las que vuela un cóndor. Ahora lo sé, gran maestro, pero entonces no lo sabía. Pero, gran maestro, querer subir al cielo es virtud de los buenos, ¿verdad? Sí, hijo, sí. Subir. Empecé a subir para alcanzar al cóndor de cuello blanco, allá muy arriba, donde todo es azul. Y en el azul, azul, nos hicimos amigos. ¡Che, Mejillones! ¡Eres muy macho! Me decía mi amigo el cóndor, al saber que yo vivía en la bahía de Mejillones. ¡Che, Potosito! ¡Eres una fiera! Le contestaba yo, al saber que él venía de Potosí, la montaña de plata más grande que ha tenido el mundo, y que está en Bolivia. ¡Nos
divertíamos a gusto en las alturas, haciendo planeos, devaneos y revoloteos. Pero de pronto me dio un soroche tremendo y caí. ¿En Barrena? Caí en Barrena y con mal de altura. Como dicen en lenguaje aeronáutico, yo caí y caí al mar sin remedio. Mi amigo Potosito trató de salvarme. ¿Entonces? Pero no pudo. Entonces me gritó, ¡carajo! ¡Si te vas a matar, muere como macho! Y entonces yo estiré las patas, plegué las alas y enfilé el pico hacia el agua azul. La velocidad era bárbara. Yo caía como una flecha. En eso distinguí un fuego que brillaba en el mar. Me dirigí hacia esa estrella, dispuesta a morir estrellado, pero a lo macho. Pero cuando iba a tocar el agua, descubrí que eso no era una estrella. ¿No era una estrella? No, era una anchoveta de fuego. Ah, ya sé lo que hiciste. Y abrí un poco el pico y todo el buche. ¿Pájaro tragón? Tragón no, cagón. Cuando la tuve dentro del buche, sentí que un fuego inmenso se apoderaba de mí. Y algo así, como la llama inmortal que robó Prometeo a los dioses del Olimpo. Salí de las aguas del mar, meneando la cola, y la estoy meneando, y remeneando hasta ahora. Este relato me trae mala espina, Gabriel. Sí, gran maestro. Revise el libro de inventarios, el cofre de Pandora, las lenguas del fuego inmortal que dan vida eterna. Revisa todo, Gabriel. Se nos fue una, gran maestro. Ya me lo imaginaba. A lo hecho pecho. 400 años de vida, pelícano. Mejillones es así como te llaman, ¿verdad? Sí, gran maestro, para servir a usted. Mejillones, yo te pido que con la experiencia de tus 400 años de vida nos relates a mí y al mundo las historias que has visto. Nos cuentes los líos del guano y los enredos que llevaron finalmente a Bolivia, Chile y Perú a esa cruel guerra del Pacífico que el año 1879 dejó a Bolivia sin su mar. ¡Es su orden, gran maestro! Adelante. Somos aves del cielo, amigas del gran San Francisco de Asís. Antes de la llegada de los barbudos españoles, vivíamos contentas en estas costas. En el rico mar había comida para todos. Hoy las cosas han cambiado. Chilenos, peruanos, ecuatorianos se llevan nuestra anchoveta, pescan nuestras anchoas, nuestra comida, y nos están matando de hambre. Anchovetas, out. Pájaros, out. Desde el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, se nos metieron gringos de Londres, de Nueva York, de Hamburgo, hasta convertir a Valparaíso en zona franca de gringos. El primer gringo que vi por estas costas fue el vagón Friedrich Alexander von Humboldt, es decir, Alex von Humboldt. No faltó un indio chismoso que demostró el abono que producían nuestros excrementos. ¡Caramba, caramba! ¡Guano, guano para el anglicano! ¡Cose catófil para el montófil! ¡Eso dijo Herr Humboldt de nuestros abonos! ¡Y amor, y allá! ¡Good, good! ¡Scheiße! ¡Eso dijo Herr Humboldt de nuestros abonos! Y los gringos se nos metieron por el Estrecho de Magallanes en busca del Scheiße. Luego vino un inglés huesudo, llamado Darwin, en un barco Beagle. Y el tipo realmente era un sabueso. Al primer descuido, agazaba, lo metía uno en una caja y lo introducía al buque. Vamos a ver, amigo pelícano, ¿cuántas plumas tiene usted en la cola? No, no, amigo pelícano, esa es no, la blusa. Y dígame, ¿por qué le sale moco con sal de las narices? Y otra cosa, ¿cómo mete tanta comida en su bolsa? ¿Cómo expande la bolsa? A la balanza, vamos, a la balanza. Cuando traga el día, cuando le peca, suma, resta, saldo final. 1.6. No está mal, not too bad. Ah, señor, usted es una máquina de hacer guano. ¿Máquina de hacer guano? Sí, indeed, indeed.
vivir. Máquinas de cuadro. Otra cosa, amigo pelícano. ¿Cuántas amantes tiene usted? ¿Las tiene usted bien? ¿Todas contentas? ¿Cuántas al año? ¿Por mes? ¿Por día? ¿Por hora? ¿Por segundo? ¿Cuánto? ¡Basta, carajo! ¡Basta! Noble animal que picas tus entrañas y te desangras para alimentar a tus polluelos hambrientos. Nadie pregunta por qué te desangras para alimentar a tus hijos. A nadie le importa tu sangre. Eso al mundo no le interesa. Ellos buscan tu excremento. ¿Quién te ha puesto en esa balanza de datos estadísticos? Tragar, defecar, suma, resta, saldo total. Tragar, defecar, suma, resta, saldo total. No, yo soy un ave que ama la suma creadora de la tierra, del aire y del mar. No, yo no hablaré de aquellos que manchan sus banderas con la sangre de sus hijos. No, yo no hablaré de aquellos que se matan entre hermanos en la América del Sur. Tú hablarás. Tu voz traerá el relato de esos guanos malditos que trajeron sangre. De esos guanos hablarás, pelícano Mejillones. Gaviotas, cormoranes y pelícano lo fabrican. Indios, mestizos y culichinos los excavan con sudor y sangre. Astutos ingleses y franceses lo convierten en oro. ¡Frustraciones! ¡Y esperanzas! ¡Guano maldito! ¡Excremento de la América del Sur! ¡Oro en Europa! No aparecen, gran maestro. ¿Cómo que no aparecen, Gabriel? No sé, se hicieron humo. Si se hicieron humo los autores, busquemos en la brasa de la historia los actores. ¿Actores? ¿Cómo? Gran maestro, es muy difícil para mí relatar con detalle el curso de los acontecimientos históricos. Por eso le pido que, haciendo uso de sus poderes, me permita utilizar ese grupo de actores desocupados y unas cuantas barbas para vivir sobre un viejo muelle el juicio de los 100 años. Sí, ¿cómo no? Gracias, gran maestro. Chicos, a trabajar. Está en juego nuestro prestigio. Que surjan los escenarios. La palabra historia deriva del griego y quiere decir investigación. Unos dicen que la historia se repite por mala. Otros dicen en la repetición es del gusto. Yo les pido a ustedes que, así como la historia se repite, me permitan repetir actores y barbas. Y no es porque estos actores sean malos. No, no. Es por la actual crisis económica de actores, barbas y bigotes. Empecemos. Ahí los tienen. Lima, Perú, año 1841. Gobierna el país el general Gamarra. El gordito es un abogado muy ilustre, como dice la gente, de todo el que es amigo del general Gamarra. El otro es un gringo de buenos modales, un verdadero gentleman, como dice la gente culta. Son dos típicos personajes de nuestra historia latinoamericana. Dios los cría y el diablo los junta. El gringo
está haciendo la América. El abogado gordito no se queda atrás. Escuchemos sus diabluras. Un gusto de verle aquí, doctor Quiroz. Perdone, no tengo mucho tiempo. El general Agustín Gamarra me necesita. Soy su hombre de toda confianza. Somos uña y carne. Usted ya lo sabe. Lo sé, doctor. Y lo sabe Landres también. ¿Avisó usted de lo otro? ¿Lo del contrato? Sí. Y estamos dispuestos a comprar el Perú, te lo guano. Pero queremos tener la seguridad de que el Perú nos cumplirá. Les cumplirá. Y esto va en secreto para usted y para Londres. El general Agustín Gamarra, presidente del Perú, es mi socio. El general Gamarra es nuestro socio. El monopolio del guano es de ustedes. Pero para nosotros, las 57 mil libras esterlinas oro de inmediato, lo yo. Es mucho. Es poco. Es mucho. ¿Sí? Es mucho. Es mucho guano. Es todo el guano de las Islas Chinchas. Es todo el guano del Perú. El general Agustín Gamarra necesita ese oro del guano. Ya lo convivimos con ustedes. Y lo necesita hoy. Hoy mismo. Pero tanto oro, hoy mismo, ¿por qué no mañana? Sí, aquí en Lima, todo siempre es mañana. Mire, si usted me guarda el secreto, yo se lo diré todo. Tiene usted mi palabra de caballero inglés. Bien. El general Agustín Gamarra necesita ese oro de guano para hacerle la guerra a Bolivia. ¿La guerra? ¿A Bolivia? Sí, señor. A Bolivia. Ese país que fabricaron los generales colombianos Bolívar y Sucre a costillas del territorio del Perú. La paz es tan peruana como el Cusco. El sambo de Bolívar y su amigo Sucre han destruido nuestro gran imperio de los incas y han repartido el territorio de nuestro gran Tahuantinsuyo. Hoy en Bolivia hay tres generales peleándose por el poder. Santa Cruz, Velasco y Valdivia. El país está destrozado. Le caeremos encima al general José Valdivia. Pero nosotros no podemos aparecer en estas causas, doctor. Nosotros apenas somos comerciantes, exportadores de guanos. Pero el guano es el negocio del Perú. Y esta guerra hemos de ganarla con el oro del guano. Está bien, doctor. No se altere. Les daremos las 47 mil libras esterlinas. Pero pedimos que nadie se entere. ¿Te comprende, doctor? Nosotros no podemos aparecer en estas cosas. Es muy delicado. Pedimos que se mantenga el secreto. Nosotros solamente queremos negocios tranquilos. Poco de guano aquí, poco de guano allí. Eso es todo. Es que estamos abriendo una oficina guanera en la costa de Bolivia, en el puerto de Cobija. Y no podemos, doctor. Bueno, usted comprende. No se preocupe. Después de esta guerra, Cobija será del Perú. Y ese guano lo tendrán del general Agustín Gamarra. Ya lo han visto. Hacen, deshacen, contratos, guerras, coimas. Gamarra invadió Bolivia el año 1841 y fue derrotado en la batalla de Ingavi por el general Valdivia. Las malas lenguas dicen que Gamarra fue muerto por una bala perdida cuando intentaba orinar al amanecer. Otros dicen que un soldado peruano traidor lo tiró por la espalda en Ingavi. Pero la verdad es que los Gig se convirtieron en los reyes del guano. El año 1864, los Gigs vendían en Europa 4 millones de toneladas de guano por un valor de 20 millones de libras esterlinas oro. Veamos lo que eso significa. 333 mil toneladas de guano por mes, 11 mil por día, 436 por hora y 15 toneladas de guano por minuto. ¿Se imaginan ustedes semejante cagada?
cerca de 56 barcos cargados de guano salían diariamente de las costas. Y alrededor de 2.000 barcos cargados de guano surcaban los mares del mundo. Semejante movimiento de mierda no tenía nada que envidiar al de los actuales buques petroleros. Los Gibbs convertían el guano en oro. Henry Gibbs fue nombrado miembro y caballero de la Orden de la Liga. Milord por aquí, milord por allá. Todo a costa de los pájaros defecadores, de los culis chinos y de los indios de América que dejaban sus huesos en las covaderas. El descubrimiento del guano trajo aún más la codicia de Chile. Y el gran desierto de Atacama, hasta entonces olvidado por Bolivia y por Chile, se convirtió en la zona disputada. Escuchemos la voz de Bolivia. Aquí Bolivia, desde las altas cumbres de los Andes. Nuestros títulos coloniales de la Audiencia de Charcas muestran que Bolivia en la costa del Pacífico llega hasta el paralelo 27. ¡Paralelo 27! El desierto de Atacama es nuestro. Oigan bien lo que le dijo en los años de 1500 el pacificador Lagasta a don Pedro de Valdivia, fundador de Chile. ¿Qué le dijo? Pedro, os doy por gobernación y conquista desde el Copiapó que está en 27 grados. ¿Oyó? Desde Copiapó que está en 27 grados, ¿oyó? ¡La voz de Chile! Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, late el corazón contento, una chilena me espera. ¡La voz de Bolivia! Pero señor, recuerde, desde los años de 1500, también lo dice don Alonso de Ercilla en sus versos de la Araucana. ¿Qué dice? Es Chile norte-sur, de gran longura, de 27 grados prolongado. ¿Oyó, señor? Dice que Chile por el norte se prolonga hasta los 27 grados. ¿Oyó? ¡La voz de Chile! Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, late el corazón contento, una chilena me espera. ¡La voz de Bolivia! 27 grados, ¿oyó? ¡La voz de Chile! 24 grados, señor. ¡La voz de Bolivia! 27, ¿oyó? Cross Kartoffel, decía von Humboldt. British Gold Pounds, decían los Gibbs. El bueno está en mejillones, dijo Bulnes, presidente de Chile. Chile está en mejillones, recalcó Bulnes después de Yungay, puñón. Pero veamos qué opina el canciller chileno, doctor Antonio Varas, Santiago de Chile. Bolivianos, ¿quién los entiende? Títulos y más títulos. En su tierra negocian a bala. No les importa ni leyes ni títulos cuando tumban a sus presidentes. Luego vienen aquí a Santiago y no hacen otra cosa que hablar que de leyes, títulos, cédulas reales, de casos juris, uti possidetis juris, audiencias de charla. El señor que llega ahora es el diplomático boliviano Salinas, quien trae una carpeta llena de títulos y cartas de la Real Audiencia de Charcas. Excelencia. Excelencia. Asiento, por favor. Gracias. Lamento tener que protestar nuevamente ante la Cancillería de Chile. La verdad es de que lamento mucho. Señor ministro, hemos tenido el problema de Punta Angamos, problema en territorios bolivianos, guanos bolivianos. Luego, el asunto de la barca rumena cuando cargaba guanos. Ahora, la captura del buque norteamericano Sportsman. Señor ministro, ¿usted sabe los daños que ha causado a Bolivia la incursión de la corbeta chilena Esmeralda? Sí, pero ese asunto es de la exclusiva competencia del Ministerio de Marina de Chile. Así es la cosa. Así es la cosa. Sí,
Sin embargo, tengo entendido de que el secretario de la legación de los Estados Unidos ha presentado reclamo oficial al gobierno de Chile por la captura del buque norteamericano Sportman cuando cargaba guanos en territorios bolivianos en Mejillones. ¿Así es? Pero ese asunto es de la exclusiva competencia de los gobiernos de Chile y los Estados Unidos. Yo lo comprendo, señor canciller, pero, sin embargo, usted verá. Nuestros títulos, la Real Audiencia de Charcas, indica de que nuestros límites son hasta Copiapó. Yo propongo que dejemos de lado estos enojosos reclamos y entremos a negociar. Negociar la conveniencia de un tratado de límites entre Chile y Bolivia, dividiendo por la mitad el desierto de Atacama. ¿Dividir el desierto? ¿Por la mitad? Yo solamente vine a protestar. Además, considero de que su proposición es pintoresca. Salinas tiene miedo de meterse en Honduras. Le sale la desconfianza altiplánica hasta por los poros. Tiene miedo de que en Bolivia lo acusen de vendepatria y no se atreve a preguntar al canciller chileno. ¿Qué es lo que tiene en mente, señor canciller? ¿Qué es lo que entiende por la mitad del desierto de Atacama? ¿Será el paralelo 26? ¿El paralelo 25? ¿El 24 y medio? Si el gran desierto de Atacama se extiende desde el río Loa hasta el río Copiapó, la línea de partición caería más o menos a la altura del río Paposo, ¿verdad? Y nuestra frontera estaría a 230 kilómetros al sur de la bahía de Mejillones, ¿no es cierto? Estas preguntas podría haberlas hecho el diplomático boliviano. Lamentablemente, ninguna de ellas le pudo salir de la boca. Chile por primera vez le propone a Bolivia firmar un tratado de límites. He ahí nuestra oportunidad de una frontera definitiva. Lamentablemente, el doctor Salinas no percibe las oportunidades cuando en ellas hay riesgos. Es más fácil limitarse a protestar. En eso no hay ningún riesgo para su carrera diplomática. La oportunidad se ha perdido. El aumento del negocio del guano traerá ahora aún más la codicia de Chile. Estamos en Cobija, puerto del litoral boliviano. En escena, un general boliviano visita al gerente de la casa MB. La casa MB no es otra cosa que la casa Gibbs, disfrazada de MB. ¿Sabes, mister? Nuestro inspector boliviano nos informa que ustedes han cargado hasta el 20 de septiembre en Mejillones 130 mil toneladas de guano. ¿130 mil? No es posible, mi general. El informe está equivocado. Venga a mi oficina un momento. Sí, lo siento mucho. Solamente se han cargado 83 mil toneladas de guano. No, pues, miss. Aquí yo tengo registrado de que ustedes han cargado 130 mil toneladas de guano. El buque Orión ha cargado 3 veces y el buque Neptuno otras 3. No es correcto, mi general. Hay un grave error. Vamos a ver. Inspector Mamán, venga. Apúrate, pues.
del Mamán. Sí, mi general. ¿Por qué te equivocas al anotar los nombres de los buques? Aquí dice Urina, Neptuna. ¿Qué clase de nombres son esos? Perdón, mi general. ¿Qué clase de nombres son esos? No saben ni escribir el nombre de un buque y quieres discutir aquí con el mister. Sí, mi general. Quedas despedido por ser un indio bruto. Mi general, no hace falta extremar las medidas con el pobre Mamane. Después de todo, todos nos equivocamos de vez en cuando. Inspector Mamani, vea, aprenda. Los señores ingleses tienen todas sus cosas en orden. Es que nosotros tenemos que aprender mucho, mucho de los ingleses. Vea la casa Gibbs, todo en orden. Da gusto verlo, ¿no es cierto? Sí, mi general. Vamos, salga, mamá. Ya ves, Miss. Esos son los errores de nuestra gente. 130 mil toneladas de guano. Es harto guano, Miss. Bueno, digamos que solo son 83 mil las toneladas exportadas. Pero, ¿y qué hubo pues del anticipo? El presidente lo está exigiendo. Bueno, es que las cosas están muy difíciles, mi general. Y usted se recuerda, ya dimos al gobierno de Bolivia un anticipo de 60 mil libras de oro. Sí, ministro, pero estamos fregados, muy fregados, acuñando moneda falsa para salir del paso. Yo comprendo, mi general, pero la cosa está muy difícil. El precio del guano ha caído en Burdeos. Burdeles, dices, Miss. Burdeos. ¿Dónde? Burdeos. Pensé que me decías burdeles, Miss. Bien chistoso eres, ¿no? ¿Sabes, Miss? Necesitamos ese dinero. Tenemos revolución en el norte, revolución en el sur. Tenemos que pagar al ejército. Pagar a los generales, a los coroneles, a los capitanes, a los sargentos, a los soldados y hasta a los doctores. Tenemos que trancar las revoluciones. Trancar a los doctores que vienen y sobornan a los cuarteles. Revolución en el norte, revolución en el sur. Mi general, deja de revoluciones. Hagan caminos. Sigues chistoso, mis. Los doctores son los que golpean las puertas de los cuarteles. Todo es plata, plata y más plata. Es como el negocio de Juan. Plata en mano, culo al suelo. Necesitamos ese dinero. De otra forma, siento decirte que tus días de empresarios van a ser muy cortos. El presidente no puede estar esperando que... Bueno, mi general. Haremos lo posible. Pero solamente tenemos 5.000 libras en caja en este momento. ¿Qué tal 5.000 libras de oro? Oh, pues, mismo. Habíamos quedado en 10.000. ¿10.000? ¡Caramba! ¿10.000? Bueno, haremos lo posible. Espera un momento. ¡Qué gringo más chistoso! ¡Burdeles con guano! Ya está todo listo para su viaje, mi general. Gracias, Juanchito. ¿Qué encargas para la yaca? Nada pues para la yaca, pero mucho pues para cobija. Chistosito estás, Juanchito, ¿no? En serio, mi general, aquí estamos abandonados. Nosotros se nos han metido a trabajar en los guanos de Mejillones y nuestros empresarios nos piden amparo. Amparo nomás, pues. Pero hay que ampararlos, pues, Juanchito. ¿Con qué, pues, mi general? Con 4 soldados y 3 escopetas. No tengo ni un bote para ir a ver qué es lo que están haciendo esos rotos carajos en Punta Angamos. ¿Qué voy a hacer nomás yo contra los cañones de la fragata Esmeralda? ¿Y no has pedido ayuda, Panchito? 100 veces, mi general. No me hacen caso. Caray, Panchito. Es que tú sabes cómo son las cosas en Sucre. Allá en la yacta ellos están más preocupados por su presupuesto, la muñequeadita y todas esas cosas. La costa está pues lejos. Tienes que tener en cuenta el desierto, las mulas, el agua. Aquí pues no tienes ni alfalfa, Juanchito. Tampoco nos mandan nuestra paga. Hacen como 6 meses que estamos sin sueldo. Para poder vivir tenemos que prestarnos del míster. Casa de madera, el agua, la comida, todo nos viene de Chile. Vamos, Juanchito, no te quejes. Las mujeres son macanudas, qué carajo.
serio, mi general. Aquí estamos abandonados. Si uno se muere en estas costas, hasta el cajón es chileno. ¡Caray, caray, Juanchitos! Los gringos no nos quieren. Sus mujeres, sus casas están en Valparaíso. Los gringos están preocupados nomás por las concesiones guaneras que le dimos a los brasileros por encima de la que le dimos a ellos. Dicen que nosotros los bolivianos no respetamos ni las leyes ni los contratos. Los gringos están gritando nomás por las concesiones guaneras que le dimos al brasilero López Gama. ¡Caray, caray, Juanchitos! ¡Caray, es siempre mi general y caray, pues que estamos jodidos! Mi general. Sí, mi. Le pido entregar esta encomiendita a nuestro agente en Sucre. Usted ya sabe, le estoy mandando las 10.000 estampillas. ¡Ah, son las 10.000 estampillas! ¿No viste? Sí, son 10.000. Con un saludo para nuestro agente en Sucre. Perfecto, mi. Cumpliré con su encargo. Ha sido un placer verlo. Será hasta una próxima. ¿Me acompañas, Juanchito? Sí, mi general. Diez mil libras. Ya tenía prevista. No quiero volver a ver a ese general boliviano. Cualquier día tumbe a su gobierno y él resultará presidente. Entonces sí estaremos jodidos. ¡Caray! ¡Caray! No podemos confiar en los bolivianos. Cualquier día nos quitan todo. Pero los chilenos nos harán respetar. En Chile sí se puede confiar. Estamos en el Palacio de Gobierno de Bolivia, año 1863. Gobierna el país el general Achar y es su canciller el doctor Bustillos. Se han dado los pasos acordados, señor presidente. La situación es grave, muy grave. Así es. Chile ha invadido nuestras costas del Pacífico hasta Mejillones, en el paralelo 23. Lo advertí hace años. Hoy estamos pagando la negligencia de los anteriores gobiernos. Es cierto. Perdimos la oportunidad de definir nuestros límites con Chile cuando la costa de Atacama no valía nada. Ahora que esos guanos valen una fortuna, Chile es más fuerte cada día que pasa. A propósito, el Congreso aprobó nuestro pedido dictando la ley del 5 de junio de 1863. Se autoriza al Poder Ejecutivo para declarar la guerra al gobierno de la República de Chile, siempre que, agotados los medios conciliatorios de la diplomacia, no se obtuviere la reivindicación del territorio usurpado o una solución pacífica compatible con la dignidad nacional. El documento es contundente. ¿Cómo ha reaccionado Chile? Creo que con ruptura de relaciones. Y... dígame, ¿no teme usted un ataque chileno? No, no lo creo. Chile y Perú están preocupados con la llegada de la flota española al Pacífico. Dicen que España quiere apoderarse de las Islas del Guano y que el almirante Pinzón ha declarado que le pertenecen a España. Débiles y pobres. Debemos apresurar un acercamiento con el Perú para neutralizar a Chile. Hay dos objetivos primordiales. Primero, necesitamos el Perú. Si nuestro puerto de cobija cae en manos de los chilenos, tendremos que utilizar el puerto de Arica. Estamos enviando a don Juan de la Cruz Benavente a Lima a negociar un tratado de paz y amistad con el Perú. Segundo, necesitamos dinero para armar a Bolivia ante una eventual guerra con Chile.
Sí, también estamos enviando a don Avelino Aramayo a Londres a negociar un empréstito. Y hablando del señor Aramayo, edecán, que pase el señor Aramayo. Buenos días, señor presidente. Señor Aramayo. Doctor Bustillos. Señor Aramayo, por favor. Señores, debemos actuar rápidamente ante esta crítica situación. Ganar tiempo es esencial. Señor Aramayo, la patria está en peligro. Chile ha ocupado militarmente nuestro territorio hasta el paralelo 23, hasta Vejillones. El peligro de una guerra es inminente. Podría estallar en cualquier momento. Comprendo su preocupación, señor presidente. Sí, la situación es grave. Señor Aramayo, usted tiene vinculaciones con casas británicas. Yo confío, como ya se lo dije, que logrará negociar en Londres un empréstito que nos proporcione el dinero suficiente, necesario como para poder adquirir buques de guerra y armamento para defendernos de Chile. Un buque blindado que haga respetar la soberanía nacional. Yo creo que estamos en buen pie. Bolivia no tiene deudas en el exterior. Han aumentado nuestras exportaciones. La situación existente en Bolivia de respeto a la ley dentro del régimen constitucional hacen factible la colocación de un empréstito. Un empréstito significa en verdad pedir a los países extranjeros que acepten unos bonos con el nombre de Bolivia, confiando en el presente y el futuro de nuestra nación. ¿No es verdad, señor Aramayo? Así es. Yo creo que la mayor colaboración podría lograrse de la casa Myers-Blaine y Sansetenea, que es del grupo Gibbs. Pero, lamentablemente, señor presidente, no podemos esperar mucho de ella, pues ha sido afectada por las concesiones de guano que dio Bolivia al señor López Gama. Desgraciadamente pusimos a pelear a ingleses y brasileros por unos guanos en Mejillones, antes de consolidar nuestras fronteras. Ahora los chilenos protegen a los Gibbs. Yo nunca tuve confianza en los ingleses. Pero los necesitamos. Ellos tienen el capital, ellos tienen la técnica, los armamentos. Londres es el centro financiero del mundo. Los ingleses, señor presidente, pueden ayudarnos a salir de nuestro atraso y pobreza. Bien, señor Aramayo, usted tiene toda la razón. Debe partir inmediatamente a Londres. El señor ministro le extenderá los credenciales necesarios. Señor Aramayo, confiamos en usted. Muchas gracias, señor presidente. Lo acompaño. Gracias. Que la situación es grave, que podría estallar una guerra con Chile en cualquier momento. Sí, general Melgarejo, la situación es grave, muy grave. Tata, estoy a su lado, como en la batalla de San Juan, recuerda. Gracias, general Melgarejo. Tata, para mí de usted es como un padre. Yo no lo abandonaré, no permitiré que lo traicione. Señora Gertrudis, es como una madre para mí. Gracias, general Melgarejo. La patria nos necesita. Dígame, ¿es todo? Es todo, tata. Quería nomás que lo sepa. Eso es todo. Thank you.
Ahora estamos en Londres, oficina de la Financial Credit House, que en buen castellano es una casa financiera de crédito, a esas a las que llegamos los del tercer mundo hasta de rodillas a pedir préstamos. Aramayo llegó a su destino, pero no es el Aramayo que ustedes creen. Es don José Avelino Aramayo, el tronco, el pionero de la familia Aramayo. Y un banquero inglés, de esos a los que nunca se puede llegar a conocer de veras. Iguana, materia excrementina. ¿Qué clase de excrementos? De pájaros. ¿Dónde? En el litoral del Pacífico de Bolivia. Ah, sí, 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 Bolivia. Junto a América, ¿no? Claro, claro. Suramérica. Excremento de pájaros, literal Bolivia. ¿Cuántas toneladas? 3 millones. ¿3 millones? ¿Será posible que unos pajaritos tan chiquititos hagan tanta caca? ¿Tan grande? ¿Tan grande? ¿Y usted quiere cambiar esa caca grande por bonos? Sí, por bonos. Por libras esterlinas oro. Bonos por excremento. Caca por bonos. Caca por oro. Very peculiar. Yes, very peculiar indeed. Nunca hemos puesto en el mercado financiero de Londres bonos con garantía de excrementos. Very peculiar. Yes, very peculiar indeed. Es que nunca hemos puesto mierda así en el mercado de Londres. Bolivia desea colocar esos bonos en el mercado financiero de Londres con la garantía del guano. ¿Bonos con garantía de excrementos? No, eso podría ser ofensivo a nuestros pulcros modales botánicos. Podríamos ser tomados a burla por eso de bonos quitados de caquita de pajarito. No, tendremos que buscar otra forma de presentación de prospectos. 10 millones de libras esterlinas. La cosa es interesante. Pondré a mis muchachos a investigar. Bueno, ¿de dónde viene? ¿Quién lo trae? ¿Quién lo vende? Y también deberíamos investigar a Bolivia. ¿Dónde está? ¿Qué hace? Y sobre todo, ¿cómo se comportan en Bolivia? Paseando mulas, senté plaza. A los 15 años, empecé mi carrera de arriero en Bolivia. De arriba para abajo y de abajo para arriba. Como dicen mis paisanos. Arriando mulas fui el primer año desde Jujuy a La Paz. Y regresé por el mismo camino. El segundo año fui hasta Puno. El tercero, hasta las inmediaciones del Cusco, adquiriendo así destreza en mi oficio. Pero en todo lo demás estaba ciego, no veía, a pesar de la claridad con que el sol alumbra mi patria. En los largos años que pasé montado en una mula, mucho tiempo tuve para pensar en mi situación y en cada uno de los animales que llevaba por delante, cuyo pelos y señales conocía como mis propias manos. Andando alrededor de las mulas,
las noches me parecían largas, como un siglo. Algunas veces, para entretenerme, me ponía a contar las estrellas, tan grandes y brillantes, en las alturas de los Andes. Y me quedaba pensando en nuestro aislado altiplano, que está tan cerca de las estrellas y tan lejos del mundo. Hoy he venido hasta Londres con el deseo de servir a mi patria. Quiero volver a Bolivia llevando ferrocarriles que nos abran las puertas del progreso, barcos blindados que defiendan nuestras costas. Si no lo hago, se perderá todo. Y no quiero decir solamente mejillones, sino toda la costa del litoral del Pacífico de Bolivia. Por Dios, sería terrible, no quiero ni pensarlo. Quedaríamos enclaustrados dentro de nuestras montañas, asfixiados sin mar, lejos del mundo, llenos de revoluciones. Sumidos en nuestra propia ignorancia. Señora Aramayo. Y cuando nosotros nos ocupamos de algo, ponemos tiempo, esfuerzo y dinero. Es una responsabilidad que aceptamos como parte de nuestro buen nombre, el nombre de Financial Credit House. Ahora sí podemos hablar de guanos. Eso me alegra. Podemos hablar de guanos porque lo hemos investigado. Hoy en día, sabemos de guanos y de los países guaneros, Chile, Bolivia y Perú. Ve usted, una comparación entre el guano del Perú y el de Bolivia. La diferencia básica, como usted puede ver, está en el amoníaco. 12% en el guano del Perú y solamente 0.5% en el guano de Bolivia. Aparentemente, los campesinos ingleses prefieren el guano del Perú, el guano de las Islas Chinchas, en la costa del Perú, en la zona de Pisco. Sí, Pisco. Pisco con guano. Pero ahora España ha capturado esas Islas Chinchas del guano que eran del Perú. El 6 de abril, España capturó las Islas Chinchas del Perú. Hay el temor de una guerra entre España y el Perú. Y el peligro de no recibir más guano de las Islas Chinchas en Europa. Y eso, mi estimado amigo, favorece a Bolivia. Pero efectivamente, el precio del guano ha subido en Londres. Pero tenemos malas noticias. ¿Ha visitado usted la casa Gibbs en Londres? No todavía. Ah, y los Gibbs son muy grandes. Tan grandes que cuando hoy en día uno dice Gibbs, dice guanos. Es que ellos controlan el negocio. Y actualmente ellos están algo resentidos con Bolivia, que los ha tratado muy mal. Ahora que Chile está en posesión del Moro de Mejillones, ellos están más contentos de entenderse con los chilenos en el asunto del guano. Pero esos guanos son de Bolivia. Chile se ha apoderado de ese territorio. ¡Es una usurpación! Señor Aramayo, Chile hoy en día está en posesión de esos guanos. Chile ha capturado esos territorios. Y nosotros, como banqueros, tenemos que aceptar los hechos. Pero Chile solamente ocupa la parte sur del Golfo de Mejillones, hasta el paralelo 23. Nosotros también tenemos guanos al norte del paralelo 23. Señor Aramayo, no estamos aquí para discutir paralelos, ni la frontera entre Bolivia y Chile, ni meternos en esos asuntos. ¿Qué quiere usted decir? No podemos ofrecer en el mercado de Londres bonos de Bolivia con garantía de guano de Mejillones. ¿Y entonces?
Le sentimos mucho. No podemos arriesgar el buen nombre de Financial Credit House. Y los Gibbs son muy grandes. De modo que los Gibbs son muy grandes y Bolivia muy chica. Así es la cosa. Pero no importa. Buscaré otros bancos. Tocaré otras puertas. No descansaré hasta encontrar para Bolivia los capitales indispensables para su vida y progreso. Pinzones eran buenos marineros. Colón, 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 Colón y doña Isabelita. Los hermanos Pinzones eran buenos marineros. Y el almirante Pinzón se tomó las Islas Chinchas del Perú. Escuchemos al almirante Pinzón. Por la pinta, por la niña, por la Santa María. Hermosas Islas Chinchas, fabulosas Islas Chinchas. Estáis cargadas de guano, estáis cargadas de oro. Lo, 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 lo. Pero son del Perú. ¿Qué va? Esos son cuentos de Pajarraco, cuentos de Junín y de Ayacucho. El general Canterac solo le firmó a ese Sucre una capitulación temporal. Y eso porque estaba muy alto, hacía mucho frío y además mascaban coca. En su sano juicio, el general Canterac no le daba nada. Pero la independencia del Perú, ¿en qué queda? Vamos, pajarillo. España jamás firmó el tal reconocimiento de la independencia del Perú. Y mucho menos con esas fabulosas Islas Chinchas. ¿Cómo? Chavales, ¿cuánto nos debe el Perú? ¡Mucha plata! ¿Lo habéis oído? ¡Mucha plata! ¿Y no le han sacado ya suficiente al Perú en 300 años de coloniaje? ¿Y el cuarto de oro de Atahualpa? ¿Y las minas de Jauja? ¡Vamos, pajarraco! Eso no es suficiente. Al Perú le sacaremos hoy todos los costos de eso que vosotros llamáis guerra de independencia. Bala por bala, pajarillo. Ojo por ojo, gitanillo. Diente por diente, como dijo la serpiente. Sí, señor. Al Perú le hemos tomado hoy sus Islas Chinchas. Le estamos golpeando donde más duele. En el culo. ¿Lo habéis oído? Ojo por ojo. Tenemos al Perú de cuclillas en sus islas, haciendo toda clase de esfuerzos sin que le salga ni una sola libra de guano. Está atascado. Se acabó lo del burrito que caga la plata. ¿Cómo se llama eso? ¿Extorsión? ¿Imperialismo? Pero coño, eso se llama... Eso se llama estreñimiento. ¿Lo habéis oído? ¡Estreñimiento! Guano. Guano maldito. Está en todas partes. Muchachos, no pregunten. No averigüen. No profundicen. No metan su cuerpo debajo del agua del mar. Allí sangrarán sus pechos con las heridas punzantes de las bayonetas de los arrecifes. El guano va a todas partes del mundo. Al peón guanero, culio, chino o mestizo. Hay que largarlo soga al cinto. Embadurnar su sangre con el excremento. El excremento va a todas partes del mundo y se llama oro. El hombre de corcho que vende el excremento flota por todas partes del mundo y se llama magnate y está perfumado. Callen. Escuchen.
Campanitas claras, campanitas dulces. Sobre el pacífico mar hay un ding-dong suave noche y día. Es la voz de la madre boya que anuncia el peligro de los arrecifes a los intrépidos navegantes. ¡Hermosas islas chinchas! ¡Fabulosas islas chinchas! Islas. Las hay para soñarlas, para vivirlas, para soportarlas. Pero entre todas esas islas que surgen de los mares del mundo, no las hay tan siniestras como estas islas chinchas del Guano, que parecen salidas del infierno de Dante. Ellas no tendrán jamás poeta que cante su triste monotonía, ni pintor que plasme su blancura de muerte, ni músico que se inspire en el gaznido de sus aves. Ellas están como tres almas en pena con sus mortajas blancas en la soledad fría de la corriente de Humboldt, en un mar rodeado de anchovetas. Por eso las eligieron como hábitat y letrina, hasta que llegó la voracidad del hombre. ¿Quiénes son esos hombres enterrados en esas fosas que dejan oír sus lamentos? Somos los peones del Guano. Somos chinos coolies robados de nuestros hogares en China. Somos polinesios robados de nuestras islas. Somos indios de los Andes, sacados de nuestras montañas. Todos esos firmaron un recibo infame que los patrones llaman contrato. Los reenganchadores los compraron con anticipos. Los peones cavan las fosas de Guano con la ilusión de hacer dinero para comprar su libertad. Pero mientras más cavan el Guano fétido, más se hunden en su miseria. En sus fosas guaneras dejarán sus huesos, en medio del excremento que otros convierten en oro. Estamos en Cochabamba. El general Acha temporalmente se encuentra en Cochabamba, donde también se ha reunido su congreso. En escena, el general Acha y el señor Miguel María de Aguirre. La situación internacional nos ha salvado, señor presidente. El ataque de España al Perú y a Chile ha evitado una guerra entre Bolivia y Chile. Ahora el peligro común une a Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Todos unidos a defendernos de España. La reunión del Congreso Americano en Lima nos brinda la oportunidad para reiniciar negociaciones con Chile que nos permitan recuperar nuestro territorio invadido. Por eso le digo, señor presidente, que el ataque de la flota naval española nos ha salvado. Así es, mi amigo Aguirre. Caramba. Si pudiéramos sacar a los chilenos de nuestras costas, hacerlos desocupar pacíficamente Mejillones. Hoy la suerte del Perú frente a España es la suerte de América. Y Chile lo sabe, Chile lo comprende. Chile tendrá sensibilidad con Bolivia, nos devolverá lo que nos pertenece. Ahora tenemos una magnífica oportunidad para lograrlo. Así es, pero pasemos a mi despacho. Después de usted, señor presidente. ¿Sabe usted, como presidente de la nueva sociedad de la Unión Americana, debe establecer contactos con la filial de Chile? Tengo entendido que el señor Montt, expresidente de Chile,
que mostró comprensión con Bolivia en los problemas fronterizos, se encuentra en Lima. He instruido al ministro Benavente a que tome contactos con el señor Montt dentro de ese espíritu de la nueva Unión Americana. Debemos evitar por todos los medios una guerra con Chile. Me complace, señor presidente. Pero si tan solo le permitieran a usted gobernar estos pocos meses que faltan. Pero el Congreso reunido en la iglesia de San Francisco es un circo de anarquía. Es verdad. He dado libertad y se me acusa de debilidad. Sí, usted les ha dado libertad, pero ellos la han convertido en libertinaje. Ahí están, los padres de la patria, vociferando. Todos quieren ser presidentes. Ninguno quiere ceder nada a nadie. Hasta el general Melgarejo ha presentado su candidatura. Cualquier día de esto, señor presidente, va a estallar una revolución. ¿Melgarejo? Sí. ¡Nunca! Melgarejo me ha jurado lealtad. Me llama padre. Ha llorado la muerte de mi esposa Gertrudis como un verdadero hijo. No. Melgarejo, nunca. General, lo importante es que se mantenga el sistema constitucional. Que Bolivia ya no tenga más revoluciones. Que se respete la ley. Vea usted el ejemplo de Chile. 3 presidentes en 30 años y ni una sola revolución. Paz, estabilidad, progreso. Necesitamos caminos, ferrocarriles que unan nuestros puertos del Pacífico. ¿Sabe? Necesitamos afianzar nuestra soberanía marítima aplicando los contratos que Aramayo firmó en Londres. Disculpe, señor presidente, pero yo tengo mis reservas sobre esos contratos de Londres. Los países europeos cobran sus deudas a bala. Ve a México, atacado por Francia. Al Perú, atacado hoy por España. Francamente, señor presidente, he renunciado al cargo de ministro de Hacienda con que usted me honró, porque no deseo tener la responsabilidad del endeudamiento de Bolivia. Es una responsabilidad muy grande. Hoy, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, yo vengo a despedirme de usted, señor presidente. Gracias, mi amigo Aguirre. Sin embargo, quiero pedirle de que me acompañe en la reunión con el señor Aramayo y el señor Inglés. Ellos traen novedades. Con mucho gusto, señor presidente. Señor Oblitas, que pasen los señores, el señor Aramayo y el señor Inglés. Señor presidente, señor Aguirre, señor Aramayo. El ingeniero de la casa Petro y Betts. Mucho gusto, señor presidente. Mucho gusto. Por favor. Gracias. Señores, pido a ustedes darnos a conocer su plan de actividades. Señor presidente, tan pronto el gobierno de Bolivia promulgue el decreto respectivo, iniciaremos nuestros trabajos. Excelencia, los contratistas del empréstito de los bonos entregarán al gobierno de Bolivia sobre Londres la suma neta de 1.400.000 libras esterlinas oro, el 70% del valor nominal de emisión, al interés anual de 8%, con amortización del 2% anual y plazo de 25 años para el pago total. Los bonos serán emitidos en 10 partidas iguales, con intervalos cada 6 semanas, después de que su gobierno ratifique el contrato. ¡Excelente! ¿Y el ferrocarril? El ferrocarril lo iniciaremos desde la Bahía de Mejillones, al norte del Moro, que está actualmente ocupado por los chilenos. ¿Y los buques blindados? Los buques están a cargo del ingeniero George Hinton Bow. Son 2 buques blindados de 1.200 toneladas cada uno, con 4 cañones riflados capaces de disparar bala de 240 libras de peso y con un cañón adicional capaz de disparar bala de 40 libras de peso. ¡Excelente! Esos buques patrullarán las costas de Bolivia, patrullarán bajo bandera boliviana,
pero con oficialidad naval y tripulación inglesa, que entrenará a los bolivianos, por supuesto. Muy bien. Señor presidente, la coraza de los buques blindados es de fierro de 4.5 pulgadas de espesor. Espesor contundente para desalentar al barco de madera Esmeralda, orgullo de la marina chilena. Y Chile no tiene un solo barco blindado. Muy bien. Así es. Esas inversiones serán pagadas por el gobierno de Bolivia con la explotación de guanos, de mejillones, que nosotros haremos durante 15 años. Ya hemos verificado las reservas y son satisfactorias. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Magnífico! ¡Ferrocarriles! ¡Buques blindados! ¡Progreso! ¡Tendremos! Señores, ruego a ustedes retirarse de inmediato a sus domicilios. ¿Qué ocurre? Estalló la revolución. ¿Quién? ¡Melgarejo! ¡Melgarejo! ¿Revolución? No. ¡Qué barbaridad! Adiós, ferrocarriles. Adiós, barcos blindados. Adiós, defensa de nuestras costas. Adiós, progreso. ¡Adiós, patria! ¡Malditas revoluciones! General Melgarejo. Perdón, señor presidente de la República. Ya cumplí con mi deber de secretario. Acompañé al general allá hasta su casa. Ahora estoy a su disposición. Doctor Oblitas. Sí, mi general. ¿Queda usted? Sí, mi general. ¿Queda usted? Sí, mi general. ¿Queda usted posesionado? Muchas gracias, mi general. Doctor Oblitas. Sí, mi general. Tinta y papel para escribir mis decretos. Enseguida. Dicte usted. Primer decreto. Borrón y cuenta nueva. Todo lo que ha hecho el gobierno de Chá hasta este momento queda deshecho. Queda como un borrón para siempre. Borrón y cuenta nueva, como dicen. Las cuentas nuevas son mías. ¡Mías! Y todos los que han colaborado con el gobierno de Chá, ¡a la cárcel! ¿Presos? Y los que molesten, ¡fusilados! A esos gringos también me los sacan, ¡a patadas! Doctor Oblitas, usted no es de los que molestan, ¿verdad? No, de ninguna manera, mi general. Bien, otro decreto. Sí, mi general. No hay más congreso. Se cierra la iglesia de San Francisco, que ha servido de recinto a esos cachafaces diputados. Otro. Sí, mi general. Contribución forzosa al pueblo de Cochabamba, con la suma de 600.000 pesos bolivianos. Pedirla casa por casa, y el que no quiera pagar, ¡a la cárcel! Esta gloriosa de diciembre ha costado plata. Otro. Sí, mi general. El que monta, manda. ¡Carajo! Bolivia, perdiste tus costas, perdiste tu mar,
¿Quién te dejó asfixiada? ¡Mariano! ¡Marianito! ¿Por quién toman las campanas, Mariano? ¡Por los muertos! Los pueblos pueden enterrar a sus muertos, Mariano, pero los pueblos no pueden enterrar a su historia. ¡Carajo! Estas borracheras me están haciendo ver pajarracos. ¡Calma, Mariano! ¡Calma! Yo te veo desde chiquito, gordito, con tu culito pelado sobre las piedras redondas de la quebrada de Tarata. Tu madre lava con cariño la caquita de tus nalgas. ¡Niño Manuelito! ¡Caga puñolito! ¡El agua está fría! ¡Tú gritas! ¡Lloras! ¡No tienes papá! ¡Nadie te hace caso en Bolivia! ¡Y a nadie le das miedo! ¡Calla! ¡No digas eso! ¡Que no sepan eso! ¡Los cholos solo entienden de huasca! ¡El que dialoga está perdido! ¡Lo deshacen! ¡Las montañas nos acorralan! ¡Y el cholo nos sale hasta por las orejas! ¡Y no es la raza! ¡Es la cabronada, carajo! ¡Todos contra todos! Campanitas claras, campanitas dulces, campanitas que entierran con suave voz a los muertos en el campo de la Alianza. Bolivia tiene héroes inmaculados en el puente del Topate. Avaroa, Avaroa no pidió nada, lo dio todo, regó con su sangre Calama. No te entiendo, ¿quién es ese Avaroa? Mariano, has jodido tanto. Ahora descansa y déjanos descansar. ¡Guano eres, Mariano! ¡Y en guano te convertirás! ¿Cómo te atreves, insolente? Los doctores joden más que nosotros. Los indios, los cholos, todos unos jodidos. Mariano, ¿no entiendes? Los chilenos se quedan con todo el litoral. ¿Entendí, Pichu? Primero el guano, después el salitre. Los chilenos se quedan con todo, Mariano. ¡Hasta con Chuquicamata, carajo! ¡Chuquicamata nunca! ¡Chuquicamata es mi cueca! ¡Chuquicamata es mi chola! ¡Nadie me quita mi Chuquicamata! ¡Cabo de guardia! Bolivia, perdiste tus costas. Perdiste tu mar. ¿Quién te dejó asfixiada? ¿Fueron ellos? ¿Fuimos nosotros?